rapea. Bueno, ayer fui con Fran y Robert a ver la película de Spider-Man. Y ya que estaba allí, decidí pasarme a por una cosa, Martina. Tú no tienes ni idea. Vale. ¿Quieres que te lo traiga? ¿Qué será, Martina? Esto no se va. Te ayudo. ¿Te ayuda, mamá? Te lo ha cogido mamá y papá. ¿Tú qué crees que es, Martina? ¿Qué crees que es? Estas purpurinas. ¿Qué es, Marti? Con la percha. Esa es la percha, hija. Martina, enséñamelo. ¿De quién es? 60. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Sí? Es por cuando vayamos a conocerla. Pues cuando vayamos a Disney te lo llevas. Te llevas los disfraces de aquí. ¿Te lo pruebo? Sí. Vamos a tener Cenicienta todo el día, yo creo, hoy. Sí, no, no, Bueno, Martina. ¿Te has ido a ver al espejo? No, pero en ese va a ser muy chiquitito verte. A ver, mírate en el espejo. ¿Te gusta? Mírate en este, en el grande, ven. Guapa estás. Cenicienta. La humilde de Martina, qué guapa estás, sí. Sí, además es que yo creo que este disfraz, porque tienen rebajas allí en la tienda de Disney, estaba al 70%. Son de los que valen 70 y pico y me salió por 27. Algo para ti. No te puedo decir lo que es. Quería desde hace tanto tiempo. Muchas gracias. Nada, mi vida. Que siempre estoy ahí. Las quiero pillar, pero vale mucho dinero. Como siempre le compro las panchas. Bueno, con chuletillas, vamos a bajar a dar una vueltecita y voy a estrenar mis converse. Mira, yo. Las converse que me ha regalado mi marido. Yo. Y mirad, Martina. Ah, es verdad, Martina también estrena converse. Que esas se las compré yo ayer. Que yo ayer fui bueno, antes de ayer fui a la zapatería, a una tienda de deportes de aquí, de mi barrio, que venden Converse, y yo tenía la intención de comprármelas yo. Pero es que dije, guau, es que son 60 euros, tal. Al final siempre me acabo comprando las de 10 euros del Primark, me hacen el mismo apaño, no sé qué. Pero siempre tengo el gusanillo de que me las quiero comprar. Y al final a Martina se las compra, porque es verdad que cuando eres padre te duele mucho menos Sí, gastarte joder. El dinero para tu hijo que para ti misma, es increíble, o sea, porque la ropa de niño vale igual que la de un adulto, o sea, un pantalón de niños te vale más, igual o más que la de un adulto, Sí. pero no te duele tanto. La de la tela te vale más. Sí, así somos los padres, que nos cuesta mucho menos gastar para ellos que para nosotros mismos, ¿verdad? Ya ves. Porque tú también querías esta unas camiseta? blancas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes de marca, por ejemplo? Bastante. 6 años. Pero el otro día le dije que pasase al Springfield porque estaban en segundas rebajas y ponía al 70%. Había camisetas de estas básicas que él usa muchísimo para ir y venir de trabajar y valía 5 euros. Y tú me dijiste que no querías pasar. Pues ahora si vamos, podrías ir a pasar. Ah, no creo que pase, ¿eh? Es que yo con eso soy muy orgulloso. ¿Ves? O sea, es que Jonathan, con sus camisetas básicas de toda la vida de Dios, ya está.
azules, tres grises y ya está. Y las de Spiderman y una rosa que me compraste. Y bueno, yo era una verde y así que me compraste. Es que si no le compro yo la ropa, no se la compra él. Mira, alguien ha puesto aquí la espalda con crema. Era de Marte. Sí, es verdad. Esto es una espalda con crema. Y esta era de Martina. ¿Y Martina, de qué vas? Bueno, pero habéis visto qué princesa más moderna, mira. Una princesa con Converse, ¿verdad? Sí. Anda, es precioso el vestido. Ya. Ay, yo me he puesto una camisetita, pero es muy fresca. Aunque veis así que media manga, es muy fresquita, ¿vale? Y la llevo ya arrugada porque esta, ¿vale? Os prometo que la planché, pero es que es sentarte en cualquier lado ya y se te pone arrugada. Que sí, o sea, debo de confesar que llevo por lo menos como tropecientos mil años sin planchar. Cojo, tiendo bien la ropa así, bien... Las tiro bien la ropa y ya está. ¡Princesa! A ver, date una vuelta de princesa. Bueno, bueno... Ay, que se cae. Que se ha mareado. Martina, ¿qué te vas a pedir para tomar? Patatas. Un pollito. Una de pollito. Y todo eso. Y todo eso y ya está. Y yo quiero poner agua. ¿Agua? Sí. ¿Agua y ya está? Ya. Vale. ¿Y tú y Coca-Cola? Yo Coca-Cola. A ver, que ayer te tiraste todo encima. Si es que mira, está chorreando, se hace un calor la pobre, quiere el vestido a toda fe. Uy, lo ha robado el ticket. Es que Jonathan le ha dicho a Martina que no se pusiese el vestido cortos. Porque hacía mucho calor, hoy hace mucho calor, hacía como 39, decían que iba a hacer hoy, ¿no? No lo he visto, no te falta. Pero ella obcecada en nada. Que quería ir con el vestido. Habrá que intentarlo, ¿y tú qué? Ay, cuchufletillas, estamos muy nerviosos. Es verdad, mañana la prueba estamos de la alergia. Muy nerviosos porque mañana tiene lo de la prueba de la alergia. Y bueno, a ver, vamos un poquito... No, o sea, no pesimistas, pero vamos como siendo realistas de que seguramente le salga alerta a la proteína de la vaca. Sí, algo de la leche, seguro. Pero yo solo espero que no le salgan también a la proteína del huevo, ni del pescado, ni nada. Yo espero que tampoco. Que no estamos pesimistas, pero somos realistas con que le va a salir alergia a la proteína de la vaca, como nos han comentado. Pero por lo menos esperamos, o tenemos la fe, o intentamos ser positivos en que no le salga también al huevo o la proteína del pescado, porque estas alergias suelen ir asociadas a más alergias alimenticias. Entonces, pues yo la verdad es que estoy nerviosa, ¿eh? Está diciendo Jonathan, hoy tengo que editar, no sé ni cómo voy a editar porque estoy nerviosa, mañana tenemos que madrugar para ir al médico y estoy muy nerviosa, de verdad. A ver, en mi familia es que hay más casos de alergias alimenticias, o sea, mi abuelo tiene alergia al marisco, mi primo tenía alergia al pescado, al huevo y a la leche, ahora solo le queda alergia a la leche, entonces tengo otro primo que tiene alergia a la leche, o sea, que bueno. ¿Jonathan? No sé. Mía. No sé. ¿Ese te gusta? Pero eso le vale a mí, a ti no te vale. Uy, 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 uy. Tarjeta amarilla, ¿eh? Ese no te vale a ti, solo le vale a mí. Ese es pequeño, Martina. Mira, voy a buscar este. No veo. Este. No quiero. Este es para invierno. No, que cojo. Y me gusta esto, que es mío. ¿Eso de dónde viene pequeño? Ah, ese es para mía. Ah, para mía. Oye, señora. Ay, yo... Venga. Para mí, para mí. Está de contenta ella con su vestido, qué bueno está. Vamos, luciendo de vestido a tope. Además, no podría. Estamos aquí en Springfield.
que hay una cuchufletilla que me escribió, que me dijo: trabajo en el Sprinter del ferial, que si te pasas, te tengo que conocer. Así que me he pasado por aquí para ver si la conozco, y está atendiendo a una chica y ahora se viene a conocernos. Y bueno, Jonathan también estaba mirando a ver si veía unas bermudas o unos pantaloncitos o algo, que están en rebajas. Bueno, cuchufletillas, perdonad mi careto, pero nos hemos despertado muy temprano y ayer nos acostamos muy tarde. Muy tarde. Así que bueno, vamos camino del hospital a hacerle las pruebas de... ¿De alergia? De la alergia a Mía, y yo voy un poquito nerviosa. Yo también. Como os comenté ayer, que, bueno, esto, sí, esto lo juntaré con lo de ayer, porque ayer nos surgió así un imprevisto y ya no podía grabar más. Y nada. Vamos, tira, un poquito. Desearnos suerte, aunque bueno, ya cuando veáis esto ya habremos hecho las pruebas, pero bueno. Y ha venido nuestro... Bueno, ha venido mi abuela por nosotros para llevarnos al hospital. La van a pinchar a Mía. Y tú la vas a consolar si llora. ¿Eh? Se me cuida. Claro. Porque tú eres muy buena hermanita mayor, ¿verdad? Sí. ¡Uy! ¿Te ha evitado? Pero bueno. Toma. Dale un besito a la Yayi. No me dan besitos. Sí, sí, te da. No me has visto mi cama para casa. Claro, es que no la has visto con la vestida de Cenicienta, abuela. Estabas vestida de Cenicienta en casa. En casa. Y yo no te he visto. ¿Luego me la vas a enseñar? Sí. Sí, vale. Luego te enseña. Luego me lo enseñas, vale. Ha venido mi abuela por nosotras, vamos al hospital. Vamos con un poquito de antelación porque mi abuelo es así, ¿sabes? Mi abuelo es el típico que tiene que estar una hora antes en el sitio por si acaso. Ay, que ya estamos en el hospital. Ya estamos, ya, vamos a tardar un poquito, ya verás. Ahora en la 1. Arriba. Yo creo. Que hay que subir para arriba, que están todas las especialidades. Ahora, no, ahora miro aquí, de todas maneras. Las consultas externas son todas en el edificio. Pues ya hemos venido, pero ahora se supone que no te llaman si tú no pasas la tarjeta sanitaria por unas máquinas. Y la tarjeta sanitaria de Mía es nueva, que estas máquinas son nuevas porque en el hospital no hace 2 meses que estaban. Y resulta que la tarjeta de Mía, al ser de las nuevas, no lo lee. Vamos, si lo tienes que traer, un rollo de verdad. A veces, con tanta modernidad y tanta... que lo quieren agilizar tanto que al final como que retrocedemos, de verdad. Si es que al final los humanos somos los que lo hacemos bien las cosas. Da igual que llegues a las 10, porque hasta que no metas la tarjeta sanitaria en la máquina no te pasa la consulta. Tanta modernidad hace que retrocedamos un poco. Sí. Bueno, cuchufletillas, estamos aquí en la sala de espera del alergólogo, que tenemos que esperar un poquitito a que le hagan las pruebas. Oye, Mía, pórtate bien, ¿eh? Sí, me estoy portando genial, ¿ah? Estoy aquí con mis cosas. Sí, qué sueño. Te conozco ahora. Mi sueño. ¿Sí? Oh, adiós. 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 ¿Sabes cómo dice adiós la nena ayer? ¡Yuhu! ¡Chicas! ¿Cómo dice adiós? ¡Ay! ¡Ay, papá! ¿Adiós? 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 ¿Qué me dice adiós mi niña? Adiós, Martín. Mía. Mía. Bueno, cuchufletilla, ya le han hecho las pruebas de la alergia, lo tiene en la manita. Y nos hemos traído a Martina, que estaba con mis abuelos, pero aquí hay juguetes, le hemos dicho a la médico, ¿no? A la médico y a la enfermera que si no la podíamos traer, estaba con los abuelos y nos ha comentado que sí, que no había ningún problema que nos la trajésemos aquí. ¿14? Tienes que pagar, papá. ¿14? El padre está más entretenido con el juguete que la hija. Digo, mirad, aquí le han puesto varios puntitos y en cada puntito le han puesto como, ¿no? Como una especie de suero con algo, con cada alérgeno, ¿no? Claro, y este es criminal, este es un sí o no, pero lo demás, bueno. Lo demás parece que no, por ahora. ¿Puedo tomar algo aquí? Más random, ¿no? Lo que pasa es que la barbilla se la podían haber tirado, ¿no? ¿Por qué? ¿Está divina?
me recuerda lo típico de Toy Story. No tiene cabeza ni pies. Porque es una Bratz. De esas que se encajan las botas. ¿Cómo entiende Jenny? Ahora está. Nico. Venga, papá, entra ahora. No es tuya. ¿Cómo tiene el bracito? ¿Tú qué quieres, mía? No tiene aquí. Mía, se para. Bueno, pues chuletillas, acabamos de salir de la consulta del ginecólogo. Está ahí Jonathan en el mostrador pidiendo cita. Y no le da confianza a las pruebas cutáneas por ahora y nos ha mandado una provocación. Que seguramente vengamos ya después de las vacaciones, o sea, en septiembre u octubre. Yo creo que nos ha dicho sobre septiembre. Y lo que hará es que tiene que venir en ayunas. Eso lo veo muy complicado porque Martina, es eso, que Mía es una niña muy demandante por la noche y me pide mucha teta, pues a partir de las 4 de la mañana no le debería de dar ningún tipo de alimento. Tiene que venir en ayunas para hacerle la provocación, le van a dar leche, va a estar aquí pues súper controlada por todos los médicos, le van a sacar el análisis de sangre y así nos vamos a quedar 100% seguros. Por ahora pues las mismas medidas, no tomar ningún tipo de alimento con proteína de la vaca, ni de la cabra, ni de la oveja, hasta que no se le haga bien el estudio. Por cierto, estoy súper, súper contenta del médico, de la doctora que nos ha tocado, que ha mirado a Mía, porque ha sido súper maja, súper simpática, y nos le ha explicado las cosas súper bien, le hemos podido hacer todas las preguntas que queríamos, así que súper contenta, de verdad. Es muy, muy agradable, muy, muy cercana, así que estoy súper contenta. Así que bueno, pues Jonathan está pidiendo ahora cita, como os comentaba, para que le hagan la provocación y ya nos vamos a ir a casa. La verdad es que hemos tardado menos de lo que nos esperaban y ha sido llegar y cogernos. Mirad. Y mi niña. Mirad. Aquí lo que le han hecho es poner los tres puntitos y en cada puntito había un alérgeno, ¿vale? Le han puesto alérgenos alimenticios, ¿vale? Como el huevo, la leche. Y se los iban como pinchando, pero no le dolía, porque Mía no ha llorado, o sea que no le dolía. Y aquí en cada puntito le tenía que salir un abón en el caso de que tuviese alergia. Ay, es que es muy chiquitita, ¿verdad? ¡Buenos días, cochuletillas! Y bueno, cochuletillas, hoy es un día muy raro para mí porque hacía 17 meses que no me reencontraba con una que yo me sé. Y sí, es que me ha vuelto a bajar la regla. Hacía muchísimo tiempo que no sabía ni cómo se sentía una cuando le bajaba la regla, ni lo que le dolía, ni cómo te hinchabas. Es que no la echaba de menos y por mí, pues podía haber quedado otro tiempecito ahí guardada sin venir aquí a mi hogar, a mi cuerpo. Porque no la echaba nada de menos, cuchufletillas. Y es que me he levantado con un dolor, o sea, me ha bajado, pero me ha bajado con ganas, o sea, un dolor que hacía muchísimo tiempo que no me bajaba una regla tan... Bueno, muchísimo tiempo, o sea, muchísimo antes de que me bajase la regla. Que no me bajaba, que no me bajaba así con este dolor y esta intensidad. Me duelen muchísimo los pechos y eso que ya me dolía. Me siento súper hinchada porque yo retengo muchísimo líquido los días que tengo la menstruación. Así que de verdad... que hoy no estoy en mi mejor día. Pero bueno, he dicho, mira, me voy a maquillar un poco. La verdad es que hoy me veía horrible. En fin, que eso, que nos vamos a vestir porque hoy tengo que hacer un montón de recados. Tengo que ir a la farmacia porque, como ya sabéis, ayer estuvimos en el alergólogo. Mirad, está aquí mi prima Jimena, que se quedó anoche con nosotros a dormir porque su mami hoy trabajaba. Y nada, pues eso, voy a vestir a estas chicas. ¿Tú te vas a poner eso? Sí. ¿Sí? Mira, ¿y tú? Mi collar. No es tu collar, eso es la diadema de la prima. No. A eso se la vas a romper. Vale. A ver, Marti, ¿qué te vamos a poner a ti? No sé. No puedo. ¿No sabes lo que ponerte? No.
Jimena más buena con su prima. Bueno, tiene una paciencia la pobre. ¿Verdad, bicho? Mira, ya me he vestido bebé la oco. Ah, que le has cambiado el vestido al bebé. Pero ese le viene un poquito grande porque es del bebé gordito. Ah, pero bebé gordito, pero llévele. Y he quedado con mi abuela. Así pues vamos, todas de recaditos, haciéndonos compañía mutuamente. Mía. Oye, cotilla. Todo lo quiere ir viendo, todo lo quiere ir cotillando. Ella sí que es una cotilla de verdad. ¿Cutilla? ¿Cotilla? Vale, el primer recado que voy a hacer es ir a la agencia donde cogimos el viaje para ir a Disney. Que muchas de vosotras que habéis ido a Disney, incluso en los foros a donde me he metido ahí a ver lo que ponía la gente sobre cómo planificar tu viaje en Disney, se recomienda, si, sobre todo si vais a restaurantes, a comer restaurantes de allí dentro y que son un poco más... Porque nosotros queremos ir, al restaurante de las princesas, ¿vale? Y ese por lo visto tienes que reservar y tal, para planificar mejor el viaje y para asegurarnos que vamos a ir al restaurante de las princesas para que Martina conozca a todas las princesas, vamos a ir a la agencia a reservar, básicamente. Eso es lo primero que vamos a hacer. A ver, chicas, entrar. Tirar, mira, tenéis que tirar. Mirad. Ya está mi Yayi ahí, que ha venido a echarme una mano con mis fierecillas. Y así pues quedábamos y eso, lo que os he contado antes, que así nos veíamos y nos contaban nuestras cosas, salíamos a dar una vuelta, a hacer recados. Y nada, ahora voy a ir a la farmacia, que como ya visteis, ayer estuvimos en el alergólogo y como por ahora todo indica que Mía tiene alergia a la proteína de la vaca, pues me han dado unas recetas. Tengo que comprar polaramide, otra medicación más. Polaramide es pues porque en el caso de que veamos que tiene algún síntoma de que algo le haya dado alergia, hay que darle ese medicamento. Otro medicamento más, que no me acuerdo cómo se llama. Luego adrenalina, yo también la tengo que comprar por si algo le da alergia y de repente tiene una complicación y vemos que le cuesta muchísimo respirar. Pues hay que inyectársela. Y luego leche hidrolizada, que yo la compré en una ocasión, me costó alrededor de casi 40 euros o cosas así, y por lo visto te dan receta de esa leche y prácticamente te sale gratuita y yo no tenía ni idea. Pero bueno, ahora vamos a ir a la farmacia y lo preguntaré, porque cuando me han dicho que prácticamente te la dan gratuita, yo me quedaba anonadada, porque claro, de 40 euros a casi no pagar nada. Así que nada, pues eso. Bueno, cuchupletillas, ya hemos llegado a casa, como podéis comprobar. Hemos llegado hace un ratito, pero la verdad es que se nos ha hecho súper tarde. Martina ya está cenando. Mirad, aquí la tenéis, que está viendo los dibujos mientras cena un ratito. ¿Está rico, cariño? Es puré, ¿verdad? De verduras. Está muy rico, ¿verdad, cariño? No me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Un moquito. Ah, que tienes un moquito, a ver. Ya está. Y aquí tenemos a Mía jugando, ¿verdad? Con todos sus juguetitos aquí en la alfombra. Y bueno, chicas, yo voy a preparar ahora la cena, pero os quería enseñar cómo me quedó al final la cómoda, que no os la enseñé el resultado. Voy a ver si encendría un poquito de luz, porque ya son las 8:30 de la noche. Pero bueno, todavía entra algo de luz para que la podáis apreciar, porque con luz natural queda bastante más bonita la cómoda de que con luz así artificial, pero no la vais a ver si no. Mira, así ha quedado. Yo creo que queda muy bonita. Me la pinté en un día, súper bien. Solo tuve que ponerle una capa porque cogió súper bien el color, y eso que al ser rojo yo tenía mis dudas de que cogiese con una sola primera capa el color, pero lo cogió precioso. En algunos lados me quedaron trocitos rojos, pero lo repasé esos trocitos nada más y así ha quedado. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo el resultado. Fui
a mi tienda de... a una tienda que hay aquí en mi pueblo, donde venden pinturas y esas cosas. Y me dijo mi abuelo, ya verás qué rollo va a hacer que pintes la cómoda, prácticamente te va a salir mejor que te compres una nueva, porque vas a tener que lijarla, echarle una capa de impresión y luego una pintura. Y dije, jope, pues si es así de rollo, mira, casi que no me complicó la vida y no la pinto y la dejo tal cual. Pero me comentó el hombre donde compré yo esto, que tengo aquí el bote porque... Y bueno, pues me comentó el hombre donde compré la pintura que había ahora una moda en Estados Unidos y tal, de una pintura que es efecto pizarra, si no recuerdo mal. Y bueno, me dio un bote y dije, a ver, la cómoda no es que sea muy grande, un mueble demasiado grande, pero es una cómoda grande, ¿vale? Y me dijo que cundía bastante el bote, y el bote me salió alrededor de 7 euros, súper económico, unos 6,99 o cosas así. Y había muchísimos, muchísimos colores. Yo cogí este porque fue el que más me gustó y el que creía que iba a quedar mejor con el resto de tonalidades de la habitación. Y eso. ¿Es este el color? Vale, la marca es esta, Deco Art. ¿Vale? Se llama así, Americana Decor, Chalky Finish, y es pintura acabado blanquecino. Pero me dijo que era algo como efecto pizarra o no sé qué. Y el color este, por si os interesa, es el vintage. Pero había un montón, había uno en rosa súper precioso, había en rojo, había en negro, había en blanco como antiguo. Había de todos los colores, de verdad. Y por 6,99 me pareció súper baratito, que cunde muchísimo porque, mira, es un bote de... es un bote pequeño. A ver de cuánto es. De 236 mililitros y todavía me ha sobrado un poco, que lo voy a guardar por si en algún caso tengo que darle un retoque o veo así que en algún sitio se me ha quedado algún rojito o lo que sea, pues le doy un toque. Y súper bien, súper bien, súper contento. No sé, cuchufletillas, a mí me ha gustado muchísimo cómo ha quedado el resultado, ya me comentaréis vosotras. Y nada, la verdad es que el vlog de hoy está siendo un poco raro porque ha sido un poquito un batiburrillo de los demás días. Pero es que estos días nos ha surgido una imprevista así familiar, nada grave, nada por lo que os tengáis que preocupar, de verdad, cuchufletillas. También he estado yo un poquito rayada estos días con el tema de la alergia de Mía, hemos estado en médicos y no sé, han sido unos días un poco extraños, pero espero que aún así os haya gustado el vlog de hoy, que os haya entretenido. Ahora voy a hacer a preparar la cena para Jonathan y para mí. Que voy a hacer, bueno, trajo Jonathan unos cachopos, yo no es que sea muy muy fan y tal, yo voy a tomar un puré de verduras como Martina, pero hoy me siento fatal, me siento súper hinchada, como muy incómoda. Uf, y es que esto de tener la menstruación, yo ya no me acordaba de lo que era, de verdad, cuchufletillas. Y bueno, pues eso, voy a empezar a quitar las cosas de por en medio, de cambiar a las niñas, quitarles el pijama y esas cosas. Y que espero que, bueno, que el vlog de hoy no ha sido gran cosa, pero espero que os haya entretenido un poquito. Que estos días vamos a estar haciendo cosillas. Y mirar cuchufletillas, que esto me ha hecho una ilusión terrible. Mirar cuchufletillas, este castillo de aquí que vais a ver era de cuando yo tenía 5 añitos, ¿vale? O sea, estamos diciendo que este castillo tiene 19 años. Y mirad, es el castillo de la Cenicienta. Bueno, es que este castillo yo jugaba muchísimo con él. Tenía un cariño a este castillo, me lo regalaron en una ocasión por Navidad. Y bueno, cuando el reloj llegaba, antes iba con pilas, lo que pasa es que ya no funciona porque le ha cambiado Jonathan las pilas y no luce. Entonces, bueno, esto y cuando llegaba a las 12, pues lucía la torre, pues sonaba el reloj, esto lucía, la fuente también lucía y sonaba, la casita, bueno, esto tenía aquí una tapadera, pero es que ya tiene muchísimo tiempo, ha pasado por mis manos, por las manos de mi sobrina, ahora por las manos de Martina. Aquí iban muñequitos pequeños que iban pues las hermanas de la Cenicienta, la madrastra, ratoncitos... Te venía con un montón. Y luego por dentro es el castillo. Jo, cuchufletillas, tengo la sensación de que ya no hacen juguetes tan bonitos como los de antes. Ha jugado mi sobrina y ahora le toca a mis hijas. Y me hacía mucha ilusión enseñároslo, la verdad. Aquí ahora también a Martina la ha dado por la Cenicienta, como podéis ver. Y nada, cuchufletillas, que ya no sé qué más contaros, me voy a despedir ya. Que espero que el vlog de hoy pues os haya entretenido, que os haya gustado, dadme un like que me hace muchísima ilusión, dejadme un comentario, os mando un beso súper súper fuerte
Muchísimas gracias por todo el cariño que nos dais, por todos los mensajes de cariño. Estoy súper agradecida de la comunidad tan bonita que hemos creado. Y os mando un besazo gigante. Os quiero y nos vemos el próximo día. ¡Adiós!